Los partidos políticos y el pueblo hondureño en general está convocado a un proceso electoral primario y corresponde al Tribunal Supremo Electoral dirigir los actos y procedimientos para el desarrollo de dichas elecciones. Pero para llevar a feliz término esta ardua tarea, necesitamos del concurso y apoyo de una institución como las Fuerzas Armadas de Honduras, que está altamente calificada para brindar seguridad y garantizar no solamente el libre ejercicio del sufragio, sino también la custodia, transporte y vigilancia de los materiales electorales y demás aspectos de la seguridad del proceso eleccionario primario que enfrentaremos este 12 de marzo del 2017. Por esta razón, y cumpliendo con un mandato constitucional, en este solemne acto, cuando estamos a 26 días de la celebración de las elecciones primarias, para la escogencia de los candidatos a cargos de elección popular en los niveles electivos, presidencial, diputados al Congreso Nacional, diputados al Parlamento Centroamericano y miembros de las corporaciones municipales que han sido postulados por los distintos movimientos internos de los partidos políticos, Liberal, Partido Nacional, Libertad y Refundación, que se han inscrito para participar en este proceso electoral primario, el Presidente de la República pone a disposición del Tribunal Supremo Electoral las Fuerzas Armadas para apoyarnos en todas las actividades relacionadas, garantizando al pueblo hondureño la libertad del sufragio, así como el transporte, custodia y vigilancia del material electoral y todos los demás aspectos relacionados con la seguridad del proceso, hasta la emisión de la Declaratoria Oficial de los Ciudadanos que resulten electos por la voluntad soberana del pueblo hondureño. Hoy vamos a un proceso primario con un padrón electoral de 5.842.680 personas, ciudadanos y ciudadanas hondureñas, donde vamos a utilizar 5.687 centros de votación, un número mayor a las elecciones generales del 2013. Donde instalaremos 8.374 mesas electorales receptoras por partido político. Esto da un total de 25.122 mesas electorales que estarán bajo la guardia y custodia de las Fuerzas Armadas de la República. Saludamos a la alta oficialidad y a todo el personal de alta en las Fuerzas Armadas de Honduras. Le damos la bienvenida a incorporarse a esta cívica tarea y no nos cabe duda que juntos sacaremos adelante este proceso electoral en el cual estamos comprometidos con nuestro mutuo esfuerzo en aras de fortalecer la democracia, la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño. Muchísimas gracias.